Ya llegaron, ya están aquí, señores. En sus venas corre música. Vienen de la familia musical, de la música mexicana. ¡Ellos son! ¡Los Meléndez! ¡Éale, muchachos! Parito, gracias por estar de este lado con nosotros aquí en Banda Max. Neta, qué gustazo que vengan a presentar su música acá. Qué bonita presentación, muchas gracias. No, pues es que toda tu familia, no, sí, músicos, mis hermanas, hasta el perro canta en la casa. Canta. No, músicos, estamos bien contentos con esta belleza. Qué gusto saludarlos a ti y a todo tu público. De verdad que estamos súper contentos. Andamos trabajando desde temprano en la promoción. Y pues bueno, ahorita vamos a presentar también lo que estamos promocionando ahorita. Algo bonito que compusimos. Oye, nosotros. Mándeme. Me dices que venías de Mazatlán, no te fuiste a Guadalajara. Vienes a México, ¿a dónde van? Tienen mucho trabajo, van empezando, ¿no? Pero sí, bendito Dios, sí, empezamos con el pie derecho. Tenemos ahorita que darle con toda la promoción. Hicimos unos duetos ayer en Mazatlán, de ahí nos fuimos a Guadalajara, tenemos un vuelo, de ahí volamos para acá. Llegamos, no nos bañamos, nos perfumamos, nomás, y nos venimos a hacer promoción. Sí, percibíamos. Mucha información, cara, mucha información. Yo dije, Selina, ¿qué está pasando? Pero no somos cochinos, es que no tuvimos tiempo. El pretexto. Eso fue, pero mucha información, eso. Vamos a lo del sencillo. Estamos promocionando algo bien bonito y ahorita se lo vamos a cantar. A ver, platícanos, compadre. ¿Quién compuso la rola para los abuelitos? ¿Qué rollo? La canción es algo basado en nuestras vivencias de niños, ¿no? Es una canción que compusimos mi hermano y yo con la ayuda de mi papá. Okay. Un día se nos ocurrió, vamos a escribir algo. No era la intención grabarla, porque en su momento él estaba con su agrupación, yo con la mía. Entonces, hoy se dio la oportunidad, dijimos, vamos a darles un poquito a conocer de lo que son los Meléndez, nuestras raíces, donde crecimos. El video se hizo en la casa donde vivimos, en la casa donde vive en mi Escuinapa, abuela. ¿No? En Escuinapa, Sinaloa, el arroyo, el rastro. La abuela todo, es la todo. Real, la verdadera. Es la real, es real. Trabajar con su abuelita, pues. Y nos cobró más caro, pero pues. Señora, pero, está viendo que van a empezar. No quería salir, pero ya. ¿Cómo la convencieron? La sobornamos. No quería salir, que porque le da vergüenza, pero ya después solita. Como que, pues si yo soy la abuela, ¿cómo no voy a salir claro. yo? Claro. Oye, ya después estaba, toma dos, toma de hecho, tres. Sí, no, de hecho, como que no me gustó. Ese no es mi perfil, es este. Yo ya estoy bien puesta. Ya cuando hice el video, dijo, nos comentó, cuando ocupen una abuela, yo puedo salir de abuela. ¡Ay, qué bello! Saludos a la abuelita de los Meléndez. Muchas gracias. Oigan, y platíquenos de, si se puede saber, estos duetos que nos están contando que hicieron, ¿con quiénes son? ¿Son con del regional, no con otros artistas? Pero no, aquí no sale. No, ándale, se puede mencionar, pero sí traemos, dice. Sí traemos. O sea, mira, sí son del regional mexicano, pero no, okay. no por nosotros, pues, sino por ellos. Claro. Nosotros. Compadre, un poquito más el micro arriba nada más. Ah, ok, perfecto. Oye, mira, la pregunta obligada, a ver, ya lo que quieren saber de chismes y así. La de la arrolladora, ¿cómo saliste? ¿Cómo quedaste con todos? ¿Cómo salí? Nomás le dije adiós. Y... Ajá, dijiste adiós. No, obviamente, pues sí hubo demanda y todo el pedo ahí, un demandón, un problemón. Ok. La de volada, se pone la tienda. Okay, a ver. Mira, te voy a decir una cosa. La gente habla muchas cosas, la gente especula muchas cosas. Yo salí por la puerta grande, gracias a Dios. Mi hermano también salió por la puerta grande. Incluso Fernando Camacho. Pero espera, Vincent. ¿Qué pasa, desgraciado? Dile la verdad, Vincent. O sea, mira. Ya estaba harto, ya se chingaba. Queremos rating, carnal. Por favor, ya di la verdad y cuéntale ya, por favor. Mira, Mapache, te voy a decir lo que debes de saber. Ándale, mira, te voy a decir una cosa, así de fácil. Yo fui de los primeros en enterarme y le pregunté, Vincent, ¿es cierto que ya no estás en la arrolladora? Y lo voy a decir, él por evitarse una bronca legal con la arrolladora, me dijo, no, todos son chismes, chalala, chalala. Todos modos, yo vine aquí y lo dije, ¿no? La foto, cuenta la historia de la foto. ¿Cuál foto? ¿Cómo te enteraste, no? ¿Fue una foto? ¿Cuál foto? ¿La foto? Ah, claro. Mapache, hombre. Porque el equipo de la arrolladora me envió a mí como información de la banda y resulta que en la foto ya no aparecía Vincent. Recortado Vincent así. Exacto. Entonces, como cuando eliminas a Alex de la foto. Pues ya no está. Pero mira, me cargó como un profesional, mantuvo el secreto. Yo te voy a decir una cosa. A mí me dijo Fernando Camacho, es tu decisión. Tú decides, si lo quieres hacer, yo te apoyo. A mí no me gustaría, pero si tú lo quieres hacer, adelante. Conmigo no vas a tener ningún problema. Obviamente es un proceso porque es un contrato importante. Claro. Primero se tiene que solucionar eso y ya después dar a conocer todo. Pero no, todo bien. Obviamente aquí ya tomo yo mis decisiones junto con mi hermano. Ya, si yo quiero grabar una canción que me gusta, pues la tomamos en cuenta y plasmamos las ideas que nosotros traemos también. Es que los dos acabaron bien con la oficina, que al final era la misma, ¿no? Uno también, la neta, pero pues ahí andamos. Como los
de rancho, ¿qué vales? No, yo no tengo nada que decir, todo salió muy bien. Le mando un saludo a mis ex compañeros. La verdad fue era algo que tenía que pasar. Claro. O sea, el sueño de nosotros era siempre ser solistas juntos, hacer nuestro proyecto, pero era algo por el proceso que teníamos que pasar. Es una escuela, como no te imaginas, estar arrolladora, conocer los mejores escenarios, perderle el miedo al público. Yo creo que ahí tenía que ser, ¿no? Mi hermano ahí, yo acá, aprendimos mucho. Después me tocó que me llamaron para cubrir a uno de los vocalistas de la arrolladora. Fui a cubrirlos, canté junto con mi hermano, y todavía entró más la espinita, ¿no? De querer hacer algo, porque cantar juntos ante tanta gente, esto es lo que queremos hacer. Entonces, desde ahí empezamos a planear y pues aquí andamos. Pensamos que era más fácil, pero no es tan fácil como se veía. Es que también trabajar en familia es complicado, ¿no? Aparte, o sea, porque al final cuando trabajas con una empresa aparte, que es independiente a tu familia, pues tiene sus temas. Pero ustedes como hermanos también debe haber alguna complejidad, claro, ahí, ¿no? Una cosa, cuando yo andaba con la banda aquella y mi carnal también con la banda, nos veíamos nada más una vez cada 2 meses. Ahorita ya no lo aguanto. Es lo que les iba a decir, para chisme, para mapache. Llegaron por separado. Exactamente. Hermanos. Llegó primero el señor y luego llegó la hash. Cada quien es suburban y se habla. No, y créeme que eso le dije a Juanjo, que venía con él. Ya no lo aguanto, quiero venirme acá. No, mentira. Te voy a decir una cosa. Es cierto, no se cree. No, lo que pasa es que nos tenemos que dividir, pues, porque somos muchos en los carros. ¡Ajá! ¡Mira, qué mentira! ¿Podría decir que hay roces entre hermanos? Claro, yo creo moderno, que... Mira, en las mejores parejas... En las mejores parejas... En las mejores parejas, roces, en las mejores parejas también existen roces. Claro. Obviamente también tenemos nuestras discusiones. Obviamente, sí, discutimos. Es albur, es albur. Te está albureando. Ya lo conoces, ya lo conoces. Claro, también se puede cuando nos bañamos. Cuando estamos chiquitos, nos bañamos juntos. Cántenos, por favor, los melendres en la casa. Claro que sí, claro que sí. Vamos a cantarles esta bonita canción. Ya los domingos con mi abuela, esa es la que sigue. Y buena, pues, rola. Esperemos que le llegue hasta el corazón a toda la gente, porque ¿quién no ha tenido unos domingos preciosos con su abuela? Saludos a las abuelitas. Saludos a todas las abuelitas.